Bella Internacional, Rusia Film, hoy estrena todo lo que es eventos que se van a realizar durante una semana en la sexta edición, y tenemos a las promotoras de todo este certamen, que es maravilloso. Bueno, un año más, ¿no? Bueno, un año más, número 6 ahora. Hola a todos. Vamos a recordar un poco cómo empezó toda esta iniciativa y la trayectoria que llevamos hasta ahora. Mira, tenemos un cine muy, muy fuerte en Rusia. Y profundo, como en España también. Por eso queremos enseñar aquí, en nuestro sitio donde vivimos hace mucho tiempo, que tenemos una cultura muy profunda y muy orgullosos de la calidad de nuestras películas. Ahora tenemos 10 películas, en 5 días vamos a tener todas películas con subtítulos, por eso invitamos a todo el mundo que habla inglés, español y ruso, por supuesto, para venir y ver nuestras películas. También tenemos actores, ellos van a representar películas y hablar con gente, y como siempre vamos a tener una fiesta. Como siempre, sí, muy divertido y muy interesante. Vemos que también la puesta en escena que hacéis, preciosa, siempre lleváis vestido muy elegante. Y bueno, siempre, de verdad, la puesta en escena es muy importante, porque vemos la imagen que traéis, ¿no? Y eso para Marbella es importante. Mira, los vestidos es no muy importante. Es importante sacar en fotos muy bonitos, sí, pero la tema es que este es nuestro patrocinador y gustamos su vestido es muy mucho, y por eso estamos aquí, pero es no sobre vestidos, este evento. ¿No? Vestido, no, es de verdad que para Marbella vestido es muy importante, porque es una ciudad de lujo. Pero nuestro patrocinador de este vestido, marca Michal Negrín, apoya la cultura, que es muy importante para nosotros. Bueno, contarme, esta noche vamos, ya ve la primera primera película, el primer film, que se llama... Se llama Matilda, pero antes tenemos una ceremonia de apertura oficial. Vamos a presentar nuestro jurado, nuestros actores y hablar sobre la tema benéfica. Cada año tenemos alguien que necesita ayuda. Por ¿Este eso, año para quién es? Este año es para Anastasia Krasnikova, para la chica que tenía cáncer segunda vez, y ahora necesitamos fondos para ayudar a ella. Para... Sí, en año 2015 ella era la cara de nuestro festival, de MIRF de 2015, y ayudaba a nosotros a recoger fondos para niños con cáncer en Rusia, y ahora necesita ayuda su misma, por eso es, vamos a hacerlo con esfuerzo, con espíritu. No es solo por dinero, es por ayudar, si por podemos. Por espíritu, sí. Fuerte, que ayude mucho también. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, que sigáis cada año con más. A Marbella, muchas gracias a Marbella, para el sol, para todos. Sí. ¿Quieres mencionar algunos actores de los que van a venir a Marbella o están aquí ya? Tenemos aquí periodistas muy famosos, Boris Berman, Eldar Jandarev, tenemos Francis Goya, guitarrista de Bélgica, y es una estrella mundial. Francis Goya. Tenemos actores, musicantes. Es muy interesante. Pero primera cosa es las películas. Venga para conocer a nosotras o a los rusos, venga al cine, teatro Goya, Marbella. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, hasta luego. Al de cine ruso, que le da un prestigio a Marbella importante, porque al mismo tiempo supone una promoción indiscutible, porque viene mucha gente de Rusia, actores, gente vinculada al cine, con lo cual... Pues para Marbella es una magnífica oportunidad. El ayuntamiento se porta muy bien con el Festival de Cine Ruso, y es muy de agradecer a tantas rusas y tantos rusos que andan por aquí hoy el que participen y el que apoyen este acto, que indiscutiblemente tiene mucho que ver con la cultura, efectivamente. Un espacio cultural mensual, ¿no? Que ya quería aprovechar para preguntaros cómo va, ¿no? Y si también los rusos se interesan por vuestro vídeo. Pues mira, sí, no muchos, pero siempre hay algún ruso interesado en asistir a nuestros actos. Ahora hemos reducido el número de actos, lo hacemos con menos frecuencia, por aquello de que el alma mater, que como se sabe, el Viruca Yebra, pues está muy, en fin, muy
ocupada con su libro, y entonces pues digamos que hemos reducido un poco el número de actividades, pero hacemos actos. El otro día, sin ir más lejos, hicimos uno muy interesante con Piqué, el ministro Josep Piqué, Ignacio Camacho y la periodista Gloria Lomana. Y la verdad es que el Club Internacional de Marbella es un foro de opinión que lleva ya pues 26 años haciendo actos, desde el año 90, bueno, 28 va a hacer este año, por cierto. Y tengo que decir que la gente de Marbella pues ha respondido muy bien a este foro de opinión, y todo lo que sea hacer cosas por la cultura de los distintos ámbitos, pues es muy de agradecer. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ti, que también haces mucho por la cultura, siempre te veo en todos los actos interesantes. Enhorabuena, gracias. Bueno, por supuesto, un año más también tenemos que seguir hablando de cultura. El Instituto Internacional de Idioma, que tanto ha traído también de los rusos y de todos los países aquí a su instituto, y además que ellos que viajan tanto también a Moscú, y a muchos me decía Julio hace poco, ahora nos vamos a Moscú, nos vamos aquí, no para, y eso es muy importante porque esos contactos los trae aquí también a Marbella, y vemos la prueba de que cada vez creo que hay más comunidad rusa, ahora Rusia es usted que está más acostumbrado a tratar con ellos. Pues sí, la verdad es que la comunidad rusa y ucraniana aquí en la Costa del Sol, y en concreto en Marbella, está muy asentada, les encanta Marbella, y bueno, y nosotros estamos colaborando en la medida de nuestras posibilidades. Este es un evento que para mí es el más importante de la comunidad rusa en Marbella, y desde sus inicios, hace ya 6 años, pues hemos colaborado con ellos y continuamos. De los rusos que están aquí, lo escuchamos hablar español y hablan bastante bien. Eso sobra vuestra, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Que se apunta para hablar español, ¿no? Sí, lógicamente, cuando ellos vienen a España, les gusta mucho España en general, el carácter español, nuestra cultura, un poco todo. Y bueno, ellos quieren integrarse rápidamente, no es como otras comunidades que son más reacios a esto, no, desde el primer momento ellos quieren ir a la escuela, aprender, y bueno, aquí muchos de los asistentes a este evento son alumnos nuestros y ya se manejan con el español. Bueno, pues quedan muchos días. No sé si te vas a apuntar a ver todas las películas, no te das tiempo, pero sí que igual en la gala final sí que estarás también. Sí, claro, en la gala final estaremos, por supuesto. Y algún día me escaparé, por supuesto, sí. Muchas gracias. Nada, hasta luego, gracias.